Buenos días. La Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a esta 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, misma que tendrá lugar a partir de este día y hasta el domingo 10 de octubre, con actividades presenciales y a distancia, a través de la página www.feriadelibro.ina.gov.mx. Nos acompañan en el presidio Mardonio Carballo, titular de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura. Asiste en representación de la Secretaría de Cultura. Diego Prieto Hernández, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Luis Espinosa Salas, representante de la Embajada de Ecuador en México. Antonio Martínez Velázquez, director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Aída Castilleja González, secretaria técnica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Beatriz Quintanar Hinojosa, coordinadora nacional de difusión del Instituto Nacional de Antropología e Historia. José Vicente de la Rosa, director del Centro INAH Tlaxcala. Y Ana Lilia Cepeda, presidente del jurado del Premio Antonio García Cubas. Para dar inicio a esta ceremonia de inauguración de la feria, le pedimos al antropólogo Diego Prieto nos dirija unas palabras. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Me complace mucho estar aquí, acompañado presencialmente de todas y todos ustedes y sin duda alguna de varios cientos, no sé si miles porque es difícil saberlo de inmediato, pero sí seguramente cientos de amigas y amigos que nos siguen a distancia en las plataformas virtuales, en las comunicaciones digitales, que se ha convertido ya en una gran ventana para visibilizar los eventos y actividades académicas que impulsan las instituciones culturales y que representan ahora un medio de comunicación que no vamos a poder abandonar porque nos ha permitido acceder a decenas de miles, de verdad, decenas de miles de personas que se interesan por las tareas del instituto en lo que se refiere al conocimiento, el cuidado, la preservación, la divulgación y el disfrute social de nuestro patrimonio cultural, particularmente los patrimonios arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico. Hoy nos encontramos en esta situación todavía de emergencia sanitaria que se va superando. Esperamos que la próxima feria cuente ya con los stands físicos. Ahora no podrá ser así porque debemos seguirnos cuidando, debemos trabajar para que esta reactivación social, económica y cultural, no se acompañe de más enfermos y menos aún de personas que puedan fallecer. Quisiera yo, antes de iniciar la explicación de la feria, que precisamente hiciéramos un recuerdo de los muchos compañeros, colegas, trabajadores, investigadores, funcionarios y en general
gente vinculada a la tarea institucional que nos han dejado en estos últimos 20 meses. Tiempo muy complejo, donde por supuesto hemos acreditado nuestra capacidad de resistir, nuestra resiliencia, pero también hemos sufrido por familiares, vecinos, colegas que se han enfermado y muchos se han ido, algunos tal vez no por la enfermedad de la COVID-19, pero sí en una situación que no nos ha permitido reunirnos, abrazarnos y hacer el luto necesario para despedir a los difuntos. Quisiera entonces, antes que presentáramos, más que pedir un minuto de silencio, un trabajo que ha hecho la Coordinación Nacional de Difusión y la Dirección de Medios, que forma parte de esta coordinación, para precisamente recordar a las compañeras y compañeros que se han ido en estos últimos meses, que van de marzo del año 2020 a septiembre del año 2021. Probablemente no estén todos, a veces no logramos encontrar la fotografía, pero sí están todos en el corazón. Adelante. Si pueden apagar la luz y proyectar el video. Thank you.
Gobierno de México. El día de hoy nos encontramos nuevamente en este entrañable Museo Nacional de Antropología, que este 17 de septiembre ha celebrado su 57 aniversario y que hace dos días se ha vestido de gala con la presentación de la magna exposición La Grandeza de México, en el marco de la celebración de los 200 años de la consumación de la independencia de México. Invitamos a todos los que están aquí, que al final de la ceremonia puedan admirar esta impresionante exposición aquí en el museo y después programarse para ir a la sede en la Secretaría de Educación Pública, y a quienes nos siguen en las redes a que vengan a su Museo Nacional de Antropología, programen su visita, considerando que la exposición va a estar hasta febrero del año 2022. A este evento se suma hoy la inauguración, que como siempre se lleva a cabo en la segunda quincena de septiembre, de la 32 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Ni el año anterior ni este, la pandemia de COVID-19 nos ha detenido. Por supuesto, nos ha alterado, nos ha ocupado, nos ha entristecido, pero no ha impedido que esta feria se lleve a cabo y que inclusive haya hecho aportes a las otras ferias del libro tan importantes que se llevan a cabo en el país, dando muestra de cómo pueden construirse stands que tengan interacción en vivo. Muchas han sido las adversidades y las pérdidas sufridas que hemos tenido que lamentar y que acabamos de atestiguar, pero también muchas las lecciones aprendidas y el crecimiento de nuestra resiliencia, esa que hoy nos permite estar aquí para continuar con nuestra tarea cultural en el estudio, en la conservación, en la defensa y en el disfrute social de nuestro patrimonio cultural. Nuestra capacidad de adaptación a modelos de comunicación y difusión híbridos, presenciales y virtuales, no solo nos ha dejado seguir adelante, sino que nos está permitiendo lograr que diferentes y más numerosos públicos tengan acceso a la oferta editorial, académica y artística contenida en el amplio programa de esta feria internacional. En efecto, por segundo año consecutivo, nos hallamos aún con aforos presenciales reducidos en atención a las medidas de sana distancia que impone la pandemia, pero abundante en concurrencia a través de las plataformas digitales. No obstante, este año las circunstancias nos han permitido tener una mayor apertura hacia los eventos presenciales en este Museo Nacional de Antropología, habitual sede de esta feria, a los que simultáneamente podrá accederse virtualmente desde internet a través del sitio www.feriadelibro.ina.gob.mx. Acceso virtual que, dicho sea de paso, no se limita solo a las presentaciones editoriales, foros, conversatorios y actos culturales, sino que se extiende al contacto directo con los más de 40 stands de las editoriales participantes, a fin de que el público pueda conocer su oferta y realizar compras en línea con atención de parte de los expositores en tiempo real, todo en la medida de las posibilidades de cada sello editorial. La feria tendrá una duración de 12 días, poco más de lo habitual. Habitualmente la feria se extiende 10 días, ahora son 12, aprovechando pues que tenemos esa posibilidad de alargar los eventos, porque evidentemente el costo de las actividades a distancia es mucho menor. Del 29 de septiembre, es decir, del día de hoy, al 10 de octubre, con un programa que contempla más de 200 actividades para distintos públicos. Me congratula anunciar en esta ocasión a nuestros invitados de honor: la República del Ecuador, que
se encuentra aquí presente con la presencia del ministro Luis Espinosa. Les pido un aplauso para los hermanos ecuatorianos en la persona de Luis Espinosa y el invitado estatal ahora es Tlaxcala, orgulloso estado fundador de la República Federal Mexicana, que se representa a través del titular del Instituto Tlaxcalteca de Cultura, Antonio Martínez Velázquez. Un aplauso. Con el Ecuador nos hermanan muy distintas circunstancias geográficas, históricas, sentimentales y también, por supuesto, culturales. Particularmente lo que se refiere a la presencia vital, emergente y, por supuesto, combativa de nuestras poblaciones y culturas indígenas y afrodescendientes. Nuestro pasado colonial común y, por supuesto, el haber compartido también la determinación de independencia y el anhelo, por qué no decirlo, de la unidad latinoamericana, así como la vocación y añejos anhelos de equidad y de justicia. En el caso de Tlaxcala es particularmente relevante que su participación como Estado de la República invitado sea justo este año en el contexto de los 500 años de la caída de México Tenochtitlán y el inicio de los complejos procesos de resistencia indígena. Conmemoración que nos está permitiendo reflexionar desde nuevas perspectivas y ópticas sobre el papel que jugaron los diversos pueblos y culturas, en particular en este caso los que corresponden a los señoríos que entonces ocupaban los territorios del actual estado de Tlaxcala y que, por supuesto, tenían desde mucho tiempo atrás confrontaciones evidentes con la Triple Alianza y con el régimen tributario de los mexicas. De suyo, en Tlaxcala, la Secretaría de Cultura acaba de inaugurar una interesante exposición infográfica, Indios Conquistadores, junto con el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México, que también los invito a conocer porque habla precisamente de que las conquistas fueron en buena medida también confrontaciones entre pueblos indígenas que fueron aprovechadas, por supuesto, por la Corona de España para ir construyendo un régimen colonial, un régimen de castas, un régimen basado en el despojo, el sometimiento y la discriminación de las poblaciones originarias y, por supuesto, también de los grupos afrodescendientes que fueron traídos por la fuerza, en su mayoría como esclavos, a trabajar en los territorios dominados por la Corona de España. Tanto Ecuador como Tlaxcala habrán de brindarnos en esta feria una selecta muestra de su producción editorial en materia de antropología e historia, la riqueza de su vida académica y sus expresiones artísticas, lo que estrechará nuestros lazos con América Latina y afirmará nuestra convicción de que México es una nación pluricultural cuya condición, dice la Constitución, se sustenta originaria, pero no exclusivamente en sus pueblos indígenas. Con más de 3 décadas de trayectoria, la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia es única en su género en América Latina y se ha consolidado como un espacio nacional e internacional privilegiado para reflexionar sobre los diversos temas que involucran al patrimonio cultural, indiscutiblemente vinculados con las tareas sustantivas del INAH. El vasto programa académico que siempre contiene, convoca al intercambio de ideas y a la difusión del quehacer de antropólogos físicos y sociales, arqueólogos, conservadores, etnólogos, etnohistoriadores, historiadores, lingüistas, museógrafos, restauradores y promotores culturales, entre otros humanistas. Al mismo tiempo, es espacio idóneo para el intercambio entre autores y lectores interesados
en conocer las novedades editoriales, impresas y electrónicas en todas estas materias. Debo resaltar que este año la Feria Internacional está dedicada a la memoria de don Guillermo Bonfil Batalla, a 3 años de su partida por los caminos del Mictlán, notable pensador y antropólogo del México profundo, quien fuera también director general del INAH de 1971 a 1976 y uno de los principales impulsores de la reflexión crítica sobre el indigenismo mexicano del siglo XX, posibilitando con ello la construcción de una nueva mirada sobre la diversidad étnica y el papel de los movimientos indígenas en la construcción económica, política, sociocultural y ambiental de México. Tendremos aquí la oportunidad de escuchar de su voz, gracias a un documento sonoro inédito de Radio INAH de hace 30 años, grabaciones donde hace referencia al proceso de descolonización y a la necesidad de que las propias comunidades se hagan cargo de su propio patrimonio histórico y cultural. Debo señalar también que Guillermo Bonfil fue quien hizo posible la primera exposición sobre el maíz en el Museo Nacional de Culturas Populares. Me complace mucho que la Secretaría de Cultura, que nuestra querida secretaria Alejandra Frausto, se haga representar ahora precisamente por el director general de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, Mardonio Carballo. Muchísimas gracias. Tú recordarás que precisamente ese museo se inauguró con una exposición curada por Guillermo Bonfil sobre el maíz, raíz e identidad del pueblo de México. Esa iniciativa la traigo a la memoria precisamente hoy, que celebramos el Día Internacional de Maíz y que en esta feria ocuparemos la celebración de dicho Día Internacional con 3 presentaciones editoriales, una de ellas la publicación Milpa, Pueblos de Maíz, Diversidad y Patrimonio Biocultural de México, que acaba de salir hace unos cuantos días y que es resultado precisamente, Mardonio, de 2 exposiciones. La última que hizo Dirección General de Culturas Populares, todavía cuando estaba al frente Alejandra Frausto, y otra que hicieron los compañeros del Centro INAH Querétaro y que después estuvo también en el Museo de las Culturas Populares, que se llamó precisamente Milpa, Pueblos de Maíz. Pero también vamos a presentar nuestras semillas, nuestras milpas, nuestros pueblos guardianes de las semillas del sur de Yucatán, y vamos a presentar también respuestas acerca del maíz, la voz de 72 autores. El programa de la 32ª Feria del Libro comprende en total más de 100 de presentaciones editoriales, 7 coloquios académicos, 10 conferencias y 4 conversatorios. Los interesados podrán elegir entre asistir a las actividades presencialmente en la medida de lo posible o bien seleccionar su ingreso en forma virtual al auditorio donde tenga lugar la actividad de su conferencia. En este caso, el Auditorio Jaime Torres Bodet, donde ahora nos encontramos, el Fray Bernardino de Sahagún y el Tlaloc, que serán habilitados como auditorios virtuales con el nombre que reciben precisamente en este museo. Los coloquios académicos programados son el 4º foro de revistas académicas que abordará la diversidad cultural y sus perspectivas de estudio, el 17º coloquio de africanías, un coloquio fundamental para este logro que ya tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el reconocimiento de la pertinencia y el derecho a la autonomía y a la organización propia de las poblaciones afromexicanas en nuestro país. En este caso, se van a discutir los aportes de los afrodescendientes en la independencia, haciendo énfasis en la figura de Vicente Guerrero, así como en el patrimonio cultural afroecuatoriano, para precisamente fortalecer este vínculo con Ecuador. El 13º foro de lenguas en riesgo, que hará hincapié en la vitalidad de las lenguas indígenas en el norte de México,
y los tambaleos lingüísticos durante la conquista y la colonia. La decimosexta edición del simposio, no, vigésimo sexta, es que prácticamente este simposio ha ido en paralelo con la fila, el simposio Román Piña Chan, que es el gran simposio de la arqueología mexicana en el diálogo con las demás disciplinas antropológicas, que en esta ocasión se lleva a cabo en homenaje a la doctora Beatriz Barba Awatzin. Si me permiten la digresión patriarcal de Piña Chan, creo que aquí sí se vale, abordando el análisis del papel de la mujer en la toma de Tenochtitlan. El cuarto coloquio de conservadores del patrimonio cultural, que disertará sobre los aportes y dilemas desde la diversidad cultural en la conservación del patrimonio cultural del Ecuador y sobre la importancia de la traducción de las lenguas indígenas en la conservación. También la séptima jornada, distintas miradas sobre los centros históricos, en la que se ampliará el panorama sobre las ciudades históricas del Ecuador y los procesos de fundación y poblamiento en nuestro país. Se llevará también a cabo el 17º Foro Internacional de Música Tradicional, que también se ha convertido ya en un foro, en una reunión muy festiva para recuperar la fuerza, la vigencia, la sensualidad de las músicas tradicionales de nuestro país, que en esta ocasión recorrerá el trayecto que va de los vientos del presagio a los sones de resistencia, analizando la música, cantos y danzas inmediatamente posteriores a la conquista y durante los primeros años del México independiente. Esta edición de la fila contará también con la sección Cine y Más, que contempla un conjunto de 35 proyecciones entre documentales, animaciones y cortometrajes que podrán verse sin costo, enlazándose a la plataforma Filmin Latino del IMCINE. Además, esta sección contiene actividades artísticas para niños y adolescentes, destacando la presentación de la tradición titiritera de Tlaxcala. Les invito también, hoy a las 19:30, se presenta en Canal 22, junto con la apertura del Cencali en Los Pinos, en el Molino del Rey, se presenta la premier del video documental El Dios del Maíz, con guión y producción de Enrique Florescano, quien también fue director general de LINA. Es de verdad un video muy, muy ilustrativo y muy cuidado desde el punto de vista de la interpretación de las cosmovisiones mesoamericanas. La sección Alas y Raíces brindará por su parte actividades de narrativa con temas de la literatura infantil y juvenil de Ecuador y México, así como un par de obras de teatro para adolescentes sobre dos temas pertinentes en estos dos días: la búsqueda de las raíces y la desaparición y el olvido. De igual manera, el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales engalanará esta fila con dos agrupaciones de música tradicional mexicana de son de artesa y de marimba. Las conversaciones programadas abordan temas muy pertinentes en el marco de las efemérides históricas de este año 2021. Finalmente, se llevará a cabo el conversatorio México, Grandeza y Diversidad, en que se discutirá sobre este proyecto editorial que hace un par de días ya presentamos en la conferencia matutina del señor presidente. Es un libro que se distribuirá masivamente entre todos los profesores de educación secundaria en historia, civismo y ciencias sociales, en todas las escuelas públicas, en todas las bibliotecas comunitarias, en todo lo que se refiere a las normales de maestros, y también se va a distribuir de manera gratuita en el mecanismo de Fondo de Cultura Económica los 21 para el 21. Debo decir que es un orgullo, reitero, para nosotros contar en esta feria con la participación de especialistas de Ecuador, pero también de España, Estados Unidos, Italia y Suiza, y por supuesto de México,
destacadamente del estado de Tlaxcala, pero también de colegas provenientes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el CIESAS, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de México, el Colegio de Michoacán, el Colegio de San Luis, la Universidad Autónoma de Chapingo, el CIMVESTAB y las universidades autónomas de los estados de Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y Yucatán, con lo que el INAH refrenda su papel de vanguardia en el ámbito académico y científico de México. A continuación, vamos a dar paso a un evento tradicional en esta feria, que es la entrega del premio Antonio García Cubas a los mejores trabajos editoriales en el ámbito de la antropología e la historia, otorgados en 9 categorías y que en esta 23ª edición comprendió la evaluación de 81 trabajos de enorme calidad y además trabajos que se desarrollaron precisamente en su mayoría en esta adversa situación de la pandemia, lo que habla del crecimiento del profesionalismo de nuestros editores y de la vitalidad de nuestros temas, por lo que agradezco muy especialmente la labor siempre ardua del jurado calificador, que se hace representar ahora por Ana Lilia Cepeda. Qué gusto que nos acompañes, siempre amiga del INAH. Les pido un aplauso para Ana Lilia y a través de ella para todo el jurado calificador. Y antes de dar paso a la ceremonia de entrega, del anuncio y entrega de los premios García Cubas, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura por su decidido apoyo para la organización de esta feria, así como el apoyo del ministro Luis Espinosa Salas y la ministra Alexandra Haro Mancheno de la Embajada del Ecuador en México. Vaya también nuestro agradecimiento a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar. Le mandamos un saludo a través de Toño Marvel por la colaboración para hacer posible esta feria con la presencia de nuestros queridos hermanos tlaxcaltecas. Quiero finalmente también reconocer a todo el personal de la Coordinación Nacional de Difusión a cargo de Beatriz Quintanar, a las direcciones de divulgación, de Mediateca, de Publicaciones y de Medios de Comunicación del INAH, dirección que ya ha pasado a formar parte de nuestra Coordinación Nacional de Difusión, para tener una política mucho más incisiva, mucho más proyectiva de difusión de los conocimientos que el INAH produce, reproduce e investiga. Hacemos votos para que esta feria cumpla su cometido e invitamos a todas y todos los mexicanos y las personas de cualquier lugar del mundo a asistir y disfrutar presencial o virtualmente este gran evento académico, cultural y editorial que el INAH prepara cada año con el propósito de abrir un espacio para la reflexión histórica y antropológica, para propiciar la convivencia entre los lectores y los autores y para aprender y disfrutar el edificante placer de la lectura en cualquier medio. Muchas gracias. Muchas gracias, antropólogo. También aprovechamos, nos envían saludos desde Ecuador, Tlaxcala, Oaxaca, Veracruz y Puebla. Los saludamos también desde aquí del Museo Nacional de Antropología. Ahora pedimos a Luis Espinosa Salas, representante de la Embajada de Ecuador en México, nos dirija unas palabras. Muchísimas gracias. Señor Diego Prieto Hernández, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, estimadas y estimados integrantes del Presidium, señoras y señores, primero me uno a los recuerdos respetuosos de quienes ya no nos acompañan porque sus vidas fueron cobradas por la pandemia, pero cuyas memorias deben ser la fuerza de nuestra resiliencia. A nombre de mi país, Ecuador, constituye para mí un alto honor dirigirme a ustedes y a quienes siguen el evento en formato virtual en ocasión de la inauguración
de la 32ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, FILA, en el magnífico escenario que nos brinda el Museo Nacional de Antropología. Al transmitirles un saludo fraterno y amistoso desde la mitad del mundo, de las autoridades y del pueblo de mi país, extiendo mi agradecimiento más profundo a los organizadores de este evento, en particular al Instituto Nacional de Antropología e Historia, por haber honrado a Ecuador como país invitado en un año como este, de particular importancia para México, por la celebración de los 200 años de la consumación de su gesta independentista, la cual saludamos con alegría. Extendemos también nuestro saludo al estado de Tlaxcala, con el cual compartimos el honor de ser invitados de honor en esta feria. Desde 1989, la FILA se ha constituido, por mérito propio, en un referente exclusivo dentro de la oferta cultural e investigativa para México y Latinoamérica, y la presencia de Ecuador nos permite estrechar los prolíficos lazos históricos, culturales, académicos y artísticos que hemos compartido con México en el transcurso de nuestra existencia como naciones. A riesgo de plantear un análisis que puede parecer simplista, debido al limitado tiempo que tengo para dirigirme a ustedes, deseo manifestar que la historia de nuestras dos naciones presenta ciertos paralelismos que podrían remontarse a las épocas indígenas, con sociedades organizadas, sistemas productivos autosustentables, un orden político jerárquicamente definido y la coexistencia de diversos pueblos bajo el mando de gobernantes con mano de hierro. La época colonial también marcó a nuestros pueblos, tanto en su estructura política, en el sustento de las economías basado en el trabajo indígena, como en el trato servil que se dio a grupos como indios y negros. Nos une el fervor independentista, que en el caso ecuatoriano tuvo su primera manifestación concreta el 10 de agosto de 1809, aunque hay que reconocer que nuestros procesos fueron diferentes, ya que obedecieron a realidades propias de la época y los lugares en los que se desarrollaron. En esa época, José Joaquín de Olmedo, un prócer de la independencia ecuatoriana, celebró la independencia de México mediante una misiva fechada el 4 de diciembre de 1821 y dirigida al presidente de la Junta Gubernativa Mexicana, que incluye las siguientes líneas que vale recordar a 200 años de distancia, pero que considero tan válidas como entonces. Dice José Joaquín de Olmedo: los acontecimientos del imperio de Moctezuma van a acelerar el día en expectación y en gloria, y la América, señora de sí misma, se sentará en el asiento sublime que le ha señalado la naturaleza. Esta provincia, refiriéndose a México, tuvo la rara felicidad, después de proclamada su independencia, de poder reunir la presentación de todos sus pueblos y darse una constitución provisoria que pusiese las bases de la libertad civil. La unión y la fraternidad con todos los pueblos libres es el primer principio que hemos establecido como el único lazo que debe hacer de América fuerte, respetada e inconquistable. Nuestro comercio está abierto para todos y nada sería más plausible para este pueblo que ese ilustrado y supremo gobierno quisiese estrechar las íntimas relaciones que deben reunirnos siempre en amistad, en intereses comerciales y prosperidad nacional. 200 años de atrás, pero sigue vigente, yo creo, este tipo de pensamiento. Los lazos históricos comunes incluyen aspectos como el nombramiento de Vicente Rocafuerte, que llegara a ser el segundo presidente del naciente Ecuador, como ministro plenipotenciario de México para Dinamarca y el Reino de Hannover, la publicación en México de las obras del gran liberal ecuatoriano Juan Montalvo, el ancestro de José María Plácido Camaño, presidente de Ecuador entre 1884 y 1888, haya sido mexicano, pues él era nieto de un mexicano, la convocatoria ecuatoriana al Congreso Internacional Americano, con el pedido de que se celebre en la Ciudad de México el 10 de agosto de 1896. En el plano de la diplomacia, es destacable que a solo un mes de nacida la República de Ecuador como tal, el 13 de mayo de 1830, pues antes formamos parte de lo que se conoce históricamente en mi país, en Colombia y en Venezuela como la Gran Colombia, el 13 de mayo de 1830, repito, nace Ecuador como tal a la vida republicana, ya se hayan establecido relaciones diplomáticas con México un solo mes después, es decir, en junio ya se habló de relaciones diplomáticas, lo que implica el gran contacto que había históricamente entre nuestras dos naciones. Estos ejemplos nada exhaustivos, tomados casi al azar,
me permiten graficar algunos de los puntos de encuentro en la historia común de nuestros países. No he querido abundar en otros quizá más cercanos, como profesores ecuatorianos o profesores mexicanos que han enseñado, han impartido su ciencia en las universidades de cada uno de los países. En lo que respecta a la materia que convoca la feria, las investigaciones antropológicas e históricas en Ecuador han sido fecundas, y para el caso de la primera, de la antropología, se remonta a los precursores ilustrados y románticos del siglo XVIII y XIX, posteriormente a antropólogos autodidactas hasta la década de 1971, cuando se profesionalizan e institucionalizan los estudios antropológicos con la creación del Departamento de Antropología en la Universidad Católica del Ecuador. Cito esto porque la influencia de México se ve reflejada en diversas formas de pensamiento derivadas de la participación de eruditos, de personas, de académicos mexicanos en diferentes puntos de formación, especialmente en Estados Unidos, y ellos crearon tendencia que luego fue aprovechada por cientistas sociales, entre ellos los cientistas sociales ecuatorianos. La formalización de las investigaciones históricas, a su vez, se desarrolló formalmente desde hace más de un siglo, con el establecimiento en 1909 de la Academia Nacional de Historia en Ecuador. En este contexto, vale recordar la creación del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en febrero de 1928, con sede en la Ciudad de México, como un punto común de encuentro regional para nuestros países, Ecuador y México, en el reforzamiento del estudio de estas materias. Inspirados por la corriente del pensamiento social mexicano, tanto desde la perspectiva artística como histórica y antropológica, en Ecuador se potenciaron el realismo social y el indigenismo en corrientes literarias y en las artes plásticas, expuestas magistralmente desde la década de 1930 por el escritor Jorge Icaza y su obra cúspide, Huasipungo, y por los pintores Osvaldo Guayasamín y Eduardo Kingman. A la par, desde esa época se desarrollaron investigaciones y estudios empíricos sobre las costumbres y manifestaciones de los pueblos indígenas y afros bajo la égida del Instituto Ecuatoriano del Folclore como preámbulo de posteriores estudios antropológicos. Las interacciones con México a lo largo de esta historia son variadas y van desde su influencia teórica a la distancia como la participación directa de sus intelectuales en procesos nacionales ecuatorianos. Cito, a manera de ejemplo también, la de Vicente Lombardo Toledano en la elaboración del Código del Trabajo en la década de 1930 o la de Moisés Sáenz en ese mismo periodo en la emisión de una legislación de tinte social que reconocía derechos textualmente a los sectores populares ecuatorianos, especialmente de obreros, campesinos e indígenas. El tema indígena, tan cercano para los dos países, fue llevado al plano regional por iniciativa de México y Ecuador fue uno de los 18 países que asistieron al primer Congreso Indigenista Interamericano celebrado en Pátzcuaro, Michoacán, en 1940, en el cual se decidió, entre otras cosas, el establecimiento del Instituto Indigenista Interamericano, pero sobre todo se sentaron las bases teóricas sobre medidas necesarias para cambiar la situación de la población indígena, tales como la redistribución de la tierra, la alfabetización y educación, el saneamiento del medio ambiente, la dignificación de la mujer, la protección de la infancia, del desarrollo de la agricultura y el artesanado y el mejoramiento del régimen alimentario, habitacional y de trabajo. Esta corriente, conocida como indigenismo culturalista mexicano, sentó las bases para que el histórico olvido de los pueblos indígenas capte la atención de los tomadores de decisiones, y esta influencia positiva motivó, para el caso de Ecuador, que el gobierno de la época funde el Instituto Indigenista Ecuatoriano en 1943. Esta iniciativa, junto con otras, forjaron el camino para el reconocimiento futuro de las comunidades indígenas con su cosmogonía, su cultura, sus modelos de desarrollo y, en última instancia, su papel ineludible en la historia nacional como parte integrante de un Estado que finalmente fuera calificado como plurinacional a partir de la Constitución ecuatoriana del 2008. Junto con lo anterior, vale rescatar la relación que se estableció entre intelectuales ecuatorianos y la escuela indigenista mexicana, en particular en las décadas de 1960 y 1970, especialmente mediante la aplicación de metodologías, tendencias o estudios desarrollados en México o con influencia de México. Para los efectos de esta feria, me es grato señalar que en mi país actualmente se evidencia una riqueza de publicaciones de textos, libros y revistas desde distintos organismos e instituciones públicas y privadas, entre ellas
las del Instituto Tabaleño de Antropología, del Instituto Azuayo del Folclor, el Centro Interamericano de Artesanías, el Instituto Andino de Patrimonio Cultural y Natural, así como de la editorial más importante del país en temas antropológicos, Avi Ayala, que está presente en esta feria y tiene relación con la Escuela de Antropología de la Universidad Politécnica Salesiana. Igualmente, desde hace varios años a la fecha, contamos con significativas publicaciones de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, también participante de la fila, desde sus disciplinas de antropología y antropología visual, o las publicaciones de las memorias de los congresos ecuatorianos de antropología y arqueología a cargo de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador o la Casa de la Cultura del Cañar. Aprovecho para saludar y agradecer a todos los participantes ecuatorianos en este evento, en especial a las instituciones académicas nacionales por su serio involucramiento en el estudio de las ciencias sociales. A lo anterior, se suma el trabajo antropológico orientado a los estudios sobre el patrimonio cultural inmaterial con una serie de publicaciones realizadas por el Instituto de Patrimonio Cultural del Ecuador en temas de lenguas y tradiciones orales, fiestas y celebraciones rituales, espacios culturales de representación o realización de prácticas culturales, entre otros, con énfasis particular en los pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, cuyos derechos constan ahora claramente señalados en la Constitución del país. En general, debo señalar que las relaciones bilaterales entre Ecuador y México se encuentran en una fase de creciente remozamiento, en el afán de encontrar objetivos comunes. Si bien lo comercial se plantea como uno de los centros de gravedad, expresiones comunes que giran alrededor de la cultura, la gastronomía, la música, el folclore, la promoción de las lenguas indígenas, el cine, la televisión, constituyen parte de una agenda positiva en la que los dos países estamos empeñados en trabajar de manera sostenida y para la cual se experimenta una gran voluntad política, tanto en lo binacional como en lo regional y en lo multilateral. Este trabajo no está exento de retos y dificultades que, como la pandemia, es de confiar, sabremos superar de manera colaborativa. Para terminar, reitero mi agradecimiento profundo por la invitación cursada a mi país y hago votos por el éxito de esta nueva edición de la fila y por sus aportes en visibilizar y permitirnos reflexionar sobre expresiones y vínculos culturales, históricos y sociales, no solo entre Ecuador y México, sino entre toda América Latina, los cuales son los alimentos necesarios para mantener vivo el espíritu integracionista que anhelan, aspiran y desean nuestros pueblos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación escucharemos a Antonio Martínez Velázquez, director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Reciban un cordial saludo de parte de la gobernadora del estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Y primero, muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por la invitación a esta Feria Internacional del Libro de Antropología, su edición número 32. Tlaxcala está muy orgulloso de participar. Es una de las ferias más importantes en el panorama, no solamente literario, sino en el panorama cultural del país y que además, ya lo mencionaba el director general del INAH, Diego Prieto, ha sido una feria que ha innovado y que está verdaderamente a la vanguardia en la capacidad que desde la virtualidad pueda conjuntar la participación en esta edición de las personas y la participación de las editoriales de una manera eficiente y eficaz a través de una plataforma virtual muy bien planteada. Y en ese sentido, pues Tlaxcala se siente orgulloso de poder participar con un stand con muchas publicaciones. El estado tiene un catálogo editorial muy interesante, que además en estos años ha tenido pues un viraje muy específico hacia la revisión de su pasado histórico, no solamente
el pasado indígena, sino el pasado histórico reciente, lo que tiene que ver con los ferrocarriles, con la Revolución Mexicana, etcétera, que es lo que verán además en esta Feria Internacional del Libro. Tlaxcala, además, es, pues yo diría que está de moda ahora, ya lo decía Diego, pero con este año de conmemoraciones se ha permitido revisar y contar una nueva historia precisamente de la participación de los tlaxcaltecas y de otros pueblos mesoamericanos en el proceso de conquista, de la invasión de los españoles. Entonces, ha llegado este momento de contar una nueva historia que quite del imaginario público la idea de que los tlaxcaltecas somos de alguna manera traidores, ¿no? Que así se manejó muchos años esa leyenda negra, y que ahora, no solamente con la exposición que menciona Diego Prieto, que está en el estado de Tlaxcala, de indios conquistadores, sino en otras series de revisiones, pues se cuenta una nueva historia de esto y se pone en su justo lugar a un pueblo como el tlaxcalteca, un pueblo eminentemente cultural, hay que decirlo, para el nuevo gobierno. La cultura es un eje de transformación social y además es un eje de desarrollo de las comunidades. Tlaxcala tiene dos extraordinarias zonas arqueológicas muy conocidas, además de otras zonas menos conocidas, pero igualmente extraordinarias, que ahora están teniendo una revitalización importante. Nuevas investigaciones en la zona de Xochitecas, aquí está el director del INAH Tlaxcala, que ha dirigido con mucho tino y mucho entusiasmo todas estos nuevos esfuerzos, la zona arqueológica de Tecuaque, y en la imagen que vemos, esa serpiente emplumada, es Cacaztla, es uno de los murales de Cacaztla. Esa serpiente recorre no solamente los murales del Templo de Venus, sino también el mural del Dios del Maíz, que precisamente hoy se celebra el Día del Maíz, y que en Tlaxcala, en esa zona particularmente, tiene una serie de festividades donde ahora probablemente se encuentra la gobernadora, de inicio de la cosecha del maíz, y que además está relacionada con otra festividad de Tlaxcala que hoy recibe a millones de peregrinos, que es la fiesta de San Miguel, en San Miguel del Milagro, que está contiguo a la zona arqueológica de Cacaztla. Entonces es un núcleo cultural muy, muy importante para todo ese valle, hasta de Puebla, Tlaxcala. Tlaxcala representa eso. Y esta imagen también nos recuerda que Tlaxcala tiene una tradición de pintura mural desde esa época, que además se refuerza en el siglo XX con Desiderio Hernández Xochitiotzin, que fue muy cercano al Instituto Nacional de Antropología e Historia y cuya obra da cuenta de la historia del pueblo tlaxcalteca hasta la época moderna y que se puede admirar en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Entonces, y además, ahorita, en muy poquitos minutos, después de la entrega del premio García Cubas, estará también el carnaval, la danza de los huehues de Yauquemecan, que es uno de los lugares con mayor tradición. El carnaval Tlaxcala tiene una tradición de danzas muy importantes y además que preceden a la época colonial. Hay danzas religiosas relacionadas con los indígenas, los nahuas, los grupos otomís alrededor del volcán de la Malinche, y luego danzas coloniales. Y el carnaval, y particularmente el de Yauquemecan, es un carnaval que ya lo verán, es espectacular en su vestuario, su colorido, las máscaras, el penacho que llevan, y que cada año reúne en su encuentro a muchísimos integrantes de las camadas, como se llaman, de los huehues, y que hoy están aquí porque no podían faltar y no podía ser de otra manera.
Dentro de las actividades de la Feria del Libro, desde luego, ya decía yo que tenemos una producción editorial interesante y que además tendrá pues nuevas directrices en estos años, pero se presenta, por ejemplo, una historia muy buena de la literatura de Tlaxcala desde los años 50 hasta el año 2000. 50 años de literatura tlaxcalteca, verdaderamente un muy buen ejercicio que pocas veces se hace de la literatura del Estado, que lo hace y que lo presenta Olimpia Guevara, académica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Hay otros dos títulos importantes ahí, uno que tiene que ver con la producción intelectual de los pueblos tlaxcaltecas y otra que tiene que ver con los apellidos de Tlaxcala que se conservaron precisamente pese a el choque colonial, conservaron los apellidos y eso ha permitido que los tlaxcaltecas sigan llamándose como se llaman y no como otra cosa. Y eso le da mucho orgullo a la comunidad tlaxcalteca siempre. Y ese libro es muy importante y se presentará también algunos documentales, uno que les recomiendo mucho sobre el atole morado, este atole que se hace en el pueblo de Ixtenco, en Tlaxcala, y que es un atole fermentado, agrio, que se sirve con ayocotes y que es verdaderamente exquisito y que además ganó el premio de A qué sabe la patria. Y por otro lado, otro documental sobre los tesoros vivos de Tlaxcala, que son estas personas, o es un programa que tenemos donde honramos a estas personas que en muchas ocasiones son adultos mayores, en otras pues no tanto, pero que son personas que conservan y que hacen todo un esfuerzo por conservar no solamente sus tradiciones, la lengua, el arte popular, etcétera, sino que lo viven y lo enseñan a las nuevas generaciones, que eso es lo más importante. Ahí hay un pequeño documental sobre los tesoros vivos del Estado y en suma, pues es una contribución orgullosa que hacemos a la Feria Internacional del Libro de Antropología y los invito a que conozcan esta riqueza cultural que es Tlaxcala, que sin duda es una potencia cultural y que están todas y todos invitados. Muchas gracias y felicidades, Elena. A continuación, daremos inicio a la ceremonia de entrega de reconocimientos de la 23ª edición del Premio Antonio García Cubas, que anualmente se otorga al mejor libro y labor editorial en el ámbito de la antropología y la historia. En este año, el jurado estuvo conformado por Juan Arzós, Adriana Koncevic, Marisol Schulz, Alberto Tobalín y Ana Lilia Cepeda, quien fue selecta por decisión del jurado, presidenta del mismo, sirva esta mención, como agradecimiento a su trabajo profesional y desinteresado para elegir los libros ganadores. Pedimos a Ana Lilia Cepeda, en su calidad de presidenta del jurado del Premio Antonio García Cubas, nos dirija unas palabras. Muchas gracias, apreciable miembros del Presidium, estimado director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, y queridas amigas y amigos que nos acompañan en el auditorio y los que nos están acompañando a través de las redes. El premio Antonio García Cubas en su 23ª edición, bueno, ya mencionaron quienes estuvimos como miembros del jurado, y nos dimos a la… bueno, para mí es un honor, por supuesto, estar en representación del jurado y hacer algunos breves comentarios sobre nuestra fructífera labor. Nos dimos a la tarea de revisar los 81 títulos de 35 editoriales que se recibieron para esta edición del premio. Cabe la pena señalar que en nuestra sesión mencionamos la virtud y el mérito que tienen las publicaciones que concursan en esta ocasión por haber logrado salir a la luz en medio de un año complejo, de incertidumbre, debido a esta pandemia que nos ha tocado vivir y que ha cimbrado al mundo. Las publicaciones
en sí mismas merecen todo nuestro reconocimiento y aprecio. Nos recordó que siempre hay un futuro y que ante la crisis lo que salva al ser humano es la cultura. Analizar las publicaciones fue una experiencia muy enriquecedora y edificante. Nos fue grato ver la diversidad de investigaciones y de estudios sobre temas que abonan a profundizar sobre nuestra cultura y sobre México. Para fortalecer el premio Antonio García Cubas como jurado, nos permitimos hacer algunas recomendaciones para que sean incluidas en la convocatoria del próximo año. Es indispensable que todos los títulos que se inscriben incluyan en la página legal los créditos editoriales sin excepción. Había títulos que tenían el derecho a un reconocimiento o quizá al premio mismo, pero considerando que se trata de un premio editorial, nos vimos en la lamentable necesidad de no considerarlos. Sugerimos que en las próximas ediciones del premio, la participación de libros sea en soporte impreso y digital, en las mismas categorías. Que se abran en cada categoría dos secciones, títulos publicados en soporte digital y títulos publicados en soporte impreso. El mundo digital, la globalización y la lectura en soportes digitales es una realidad y consideramos indispensable que el premio se actualice en este tenor. También hacemos la recomendación que quienes concursen sean más acuciosos en la selección de la categoría en la que inscriben sus obras. Nos encontramos con títulos que no corresponden a la categoría donde habían sido inscritos. Es por ello que, en uso de nuestras facultades como jurado, nos vimos en la necesidad de reubicar de categorías algunos de ellos para que tuvieran mayores posibilidades. Finalmente, se otorgaron 9 premios y 8 menciones honoríficas. Estamos satisfechos con nuestro trabajo. Todo se hizo con profesionalidad y en un ambiente de gran cordialidad. Fue un verdadero placer compartir el trabajo con mis colegas, mujeres y hombres destacados en el ámbito de la cultura y en el ámbito editorial. Gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por convocarnos y gracias, sobre todo, por mantener a esa gran institución fundacional que preserva al México del que todos nos sentimos honrados y orgullosos de pertenecer. En nombre del jurado, al que agradezco me haya nombrado portadora de su voz, les damos las gracias. Y sabemos que un pueblo que honra su pasado tiene viabilidad de futuro. Y el premio incentiva, es un gran incentivo para que esto suceda. Así que, pues, le deseamos larga vida al premio y mucho éxito y, pues, felicidades a los que se vieron beneficiados por el premio. A pesar de que hubo espléndidas publicaciones, pues solo se tuvieron que escoger nada más las que fueron seleccionadas. Felicidades a todos por este año tan complejo y por haber participado. Muchas gracias. Agradecemos su intervención y procedemos a la entrega de premios. En la categoría Obra Científica, el premio es para el título Donde el Diablo Mete la Cola, Antropología del Arte y Estética Indígena, de Eva María Garrido Izaguirre, editado por Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM. Reciben el premio Eva María Garrido Izaguirre, la autora, y Quetzal Mata Trejo, editor en jefe. Continuando en la categoría científica, recibe mención honorífica la obra El libro multiplicado,
prácticas editoriales y de lectura en el México del siglo XX, coordinado por Kenia Bello y Marina Garone Gavier. Editado por Universidad Autónoma Metropolitana, reciben la mención Kenia Bello y Carlos Francisco Gallardo Sánchez, editor responsable de la obra. También en la misma categoría recibe mención honorífica la obra El pasado es prólogo, conservación del patrimonio universitario arquitectónico de México, autoría de Gabriel Mérigo Basurto, editado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Reciben la mención Gabriel Mérigo Basurto, autor, y Javier Guzmán Urbiola, coordinador editorial de la Facultad de Arquitectura. Toca el turno a la categoría Obra de Divulgación. La obra premiada es Imágenes en Colectivo, Grupo Suma, 1976-1982, coordinado por Ana Torres, editado por la Universidad Iberoamericana, recibe el premio Ana Torres. Recibe mención honorífica en la categoría Obra de Divulgación, la obra ECRO, La Materia del Tiempo. Coordinación editorial de Rubén Páez Cano y Álvaro Zárate Ramírez, editado por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Recibe la mención Isabel Villaseñor Alonso, directora de la ECRO. Asimismo, recibe mención honorífica el título Colección México 500, nuevas preguntas para despertar la curiosidad sobre nuestra historia, de varios autores, editado por la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial en conjunto con el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Reciben el premio Elisa Speckman, directora del Instituto de Investigaciones Históricas, y Socorro Venegas, directora general de las Publicaciones y Fomento Editorial UNAM. En la categoría Novela Histórica, la obra premiada es
Cantar de Mio Cid, transcripción en versos alejandrinos al español actual por Francisco Serrano, editado por Citli. Reciben el premio Elisa Castellanos Van Rein, editora, y Rogelio Rangel, diseñador. Toca el turno a la categoría juvenil. El premio es para José Mariano Monciño, un gran científico mexicano desconocido, texto de Tom Janota, con ilustraciones de Carolina Zambrano. Editado por Citli, reciben el premio Elisa Castellanos Van Rein, editora, y Tom Janota, autor. Se otorga mención honorífica en la misma categoría juvenil al título Aquí todos estamos muertos, autoría de José Luis Trueba Lara, de Ediciones Castillo. Reciben la mención José Luis Trueba Lara, autor de la obra, y Pilar Armida, gerente editorial de Literatura Infantil y Juvenil. A continuación, corresponde mencionar a la obra ganadora de la categoría Obra Infantil, titulada Conetamali, Bebé Tamal, Baby Tamale, de Isela Shospa, traducción al náhuatl de Artemio Solís Guzmán, traducción al inglés de Emily Cantrell, de Ediciones Shospatronic. Reciben el premio Artemio Solís Guzmán, traductor al náhuatl del libro. Toca el turno a la categoría Libro de Arte. La obra premiada es Célebres y Anónimos, de Rodrigo Moya, publicado por Vestalia Ediciones. Reciben el premio Vesta Mónica Rey Herrerías, directora y editora de Vestalia, y Alejandro Magallanes, diseñador de Vestalia.
Recibe mención honorífica en la misma categoría El Otro Virus, autoría de Elena Poniatowska, Javier Rivas e ilustraciones de Fernando Robles, publicado por Ediciones Tecolote. Recibe el premio Fernández Robles García, autor de las ilustraciones. En la categoría catálogo, el premio es para el título Vicente Rojo, 80 años después, cuaderno de viaje de Francisco Rojo Luch en el vapor Ipanema, Burdeos, Veracruz, julio de 1939, de Amanda de la Garza, Marco Barrera Basol, Javier García Diego y Adolfo Martínez Palomo, publicado por el Colegio Nacional. Reciben el premio Linda Rosa Manzanilla Naín, miembro del Colegio Nacional y presidenta del Comité de Publicaciones, y Alejandro Cruz Atieza, director de Publicaciones del Colegio Nacional y editor de la obra premiada. Recibe mención honorífica en la categoría Catálogo José Clemente Orozco, Final Cut, de Dafne Cruz Porquini, Mique García, Julio César Morales y José Clemente Orozco Farías. Editado por Temblores Publicaciones, recibe el premio Ana Gabriela García, directora editorial de Temblores Publicaciones. En la categoría Libro de Texto Escolar, el premio es para Urbi et Orbi et Ex Nihilo, Manual de Latín Básico, de Lauret Godinas, y Andrés Íñigo Silva, editado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Reciben el premio Lauret Godinas, autora, e Hilda Maldonado Gómez, diseñadora de la obra. Recibe mención honorífica en la categoría Libro de Texto Escolar el título De un fandango, sones, juegos y cantos para el salón de clases, de Gabriel Guzmán García, publicado por Ediciones Delirio. Recibe la mención Rubén Mendieta Benavides, director general de publicaciones de Ediciones Delirio.
El título ganador en la categoría edición facsimilar es para Patricio Ramos y Ortega. Descripción de la batalla ganada al ejército francés en el Cerro de Guadalupe de Puebla el día lunes 5 de mayo de 1862. Estudio, transcripción y notas de Gerardo Bravo Vargas, publicado por la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla. Reciben el premio Sergio de la Luz Vergara Verdejo, Secretario de Cultura del Estado de Puebla, y Gerardo Bravo Vargas, autor de la introducción y transcripción del libro. Felicitamos a todos los premiados. Finalmente, para declarar inaugurada la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, solicitamos a Mardonio Carballo, en representación de la Secretaría de Cultura, nos dirija unas palabras. Nimitzon Tlaxpaloa, Cachi, Totlahtoltlin, Tistoquilian, Meshkatl, Nimitzon Tlaxpaloa, y anoche Noyolot, Miak, Paquilisli, Onkanama, Pagni, Sintli, Tonal, Siguapil, Sintli, Sintli, Mesli, Okichpil, Sintli, Sintli, Tonal, Tlaxcalchipagua, Pampiltiltzin, Mosentilian, Guantlatotona. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, permítanme darles un saludo en la lengua de mis padres, en la lengua de mis abuelos, en una de las tantas lenguas que se hablan en nuestro país, esta que conocemos como náhuatl, pero que muchos insistimos en llamarle mexicano o mexcatl. Un saludo a todos. Nitlaspaloa nochitlen nama, mosentilistoquen nican, nochitlen nican mosiastoquen, guan nochitlen techcaquen, guan techitan pan nopa huesca tepostlactoli. Guanopa Huesca Teposmecatl. También saludo con mucho cariño y mucha felicidad a todas y todos aquellos que nos miran, a los que están aquí en el presidium, a los que están aquí sentados y a los que nos ven y escuchan a través de las distintas tecnologías que este virus, ese virus que nos viene a básicamente a decir que la vida que el ser humano se ha adueñado es mucho más grande, que la vida pertenece a todos, que la vida pertenece a los árboles, y que un pequeño virus nos viene a decir la situación vulnerable en que esta vida, que se ha ponderado por sobre las otras, tiene en realidad. Un virus pequeño que nos viene a decir la justa dimensión del ser humano. Así que bien vale la pena que siempre echemos un vistazo hacia las otras vidas. Un saludo de la secretaria Alejandra Frausto. Hoy, como ya lo decían, es día de San Miguel. Hoy es día de convite en los pueblos indígenas de nuestro país, en los pueblos campesinos de nuestro país. Hoy es el día en el que se cosecha algunos, quizá los primeros elotes, y quizá algunos lo que ya procederá a convertirse en ese maíz niña, niña luna, maíz niño, niño fuego, blanca tortilla, fuego lento, andando juntos, inundan con calor la tierra. Hoy, insisto, es el día de San Miguel, se celebra la primera cosecha, es el convite, lo que ahora se festeja, y es importantísimo decir también que a partir de hace o desde hace un par de años se celebra el Día Nacional del Maíz, un día importantísimo. La campaña Sin Maíz No Hay País, y muchos movimientos sociales que así lo lucharon, lo pelearon hasta lograrlo, han convertido que se reconozca este día como un esfuerzo importante desde el gobierno federal para proteger a nuestros maíces nativos y en general a toda la cultura alimentaria de nuestro país.
Importantísimo este evento, señoras, señores, qué maravilla pensar en los libros como ese espacio que yo siempre digo que el libro es una prisión que encierra palabras para después liberarlas en un tiempo quizá posterior, que es básicamente donde más se le valora, pero importantísimo ese instrumento, ese objeto llamado libro que aprisiona las palabras para dejarlas libres y después generar libertad de pensamiento, porque de eso hablamos cuando hablamos de los libros, esa hermosura de objeto que trasciende al tiempo y que sin embargo da cuenta siempre de un tiempo y espacio específicos. Así que no me queda más que agradecerte, Diego Prieto, felicitarte, felicitar al Instituto Nacional de Antropología e Historia por este esfuerzo 32º que une los conocimientos de ese México del pasado, pero que insiste tanto en este presente, en volcarse y buscar el reconocimiento y la inclusión, porque de eso hablamos cuando hablamos de los pueblos indígenas de nuestro país y de eso hablamos cuando hablamos de ese pasado grandioso mexicano, esa historia, esa memoria que nunca mejor encerrado para liberarlo posteriormente que en estos libros maravillosos. Así que pues declaramos siendo las 11:44 de este día de San Miguel, 29 de septiembre, Día Nacional de Maíz, inauguradas las actividades de esta 32 Feria del Libro de Antropología. Muchas gracias. Agradecemos a todas y todos su presencia, sobre todo al público que nos acompaña a la distancia. Los invitamos a las más de 200 actividades que el INAH ha preparado durante estos 12 días a través de www.feriadelibro.ina.gov.mx. A continuación tendremos la presentación de los huehues del Carnaval de Yauquemecan, gracias al Estado de Tlaxcala. Sí, no, pero ahorita saldamos. Sí, después de la. Después, sí. Sí, al final de esta. Al final de esta actividad será la toma de la fotografía oficial de grupos premiados y mencionados del premio Antonio García Cubas. Les agradecemos permanecer en el auditorio. Sí, ahorita tendremos a los huehues aquí en el. En la primera fila, por favor, si nos gustan acompañar a la primera fila. Y ahorita regresamos a las.
Les pedimos de favor tomar sus asientos. A los medios les pedimos por favor despejar el área central. ¿Podemos hacer un sound check rápido? Con ellos. Que toquen rápido. Algo. Thank you.
Un fuerte aplauso. Solicitamos a Antonio Martínez Velázquez suba al escenario para otorgar unos reconocimientos a todos los miembros de los Huehues. Invitamos a todos los ganadores a subir al estrado a tomarse la foto oficial. Les pedimos a los miembros de los Huehues si nos pueden acompañar, si gustan ponerse a espaldas del escenario para que los miembros de los ganadores estén enfrente de ustedes. Invitamos a todos los ganadores a subirse al escenario para hacer la toma oficial. Muchas felicidades. Un fuerte aplauso a los ganadores, por favor. Agradecemos nuevamente a los Huehues del Carnaval de Yauquemecan su participación y agradecemos a todos su presencia. Los invitamos a acompañarnos al homenaje a Guillermo Bonfil Batalla en el 30º aniversario luctuoso titulado Además del México Profundo, que dará inicio con el conversatorio Guillermo Bonfil Batalla, generador de instituciones y pensador crítico del indigenismo. Muchas gracias nuevamente a todos. Buena tarde.